Yapay surge como una comunidad que se organiza alrededor de los campos de caña. Allí tienen los servicios básicos, el alojamiento, y la vida laboral la hacen en los campos de caña. Estos residentes reciben los servicios precarios que en principio le ofrecía el ingenio azucarero y que hoy también es clara responsabilidad de los actores públicos, tanto a nivel local como a nivel central. Los bateyes han sido vistos como eso, como un espacio de alojamiento de mano de obra para la caña. Pero las personas que viven seres humanos que son con unas creencias, con una visión de la vida, y eso es un elemento importante porque es como si allí existiera un crisol cultural capaz entonces de aportar a cualquier proyecto que en su favor se vaya a implementar. Es decir, no podemos estarlo viendo solo como receptores de ayuda. La seguridad humana significa proteger las libertades básicas de las personas o los derechos humanos básicos, aquellos que son importantes para que la gente disfrute plenamente de sus vidas. Vamos a trabajar el componente de seguridad económica, seguridad política, seguridad alimentaria, seguridad ambiental y seguridad en salud. La idea es que todas estas intervenciones converjan, ¿no? Converjan hacia un punto común que al final pues es trabajar con esta población meta, que es una población muy vulnerable en la República Dominicana, que es la población que vive en los bateyes. Entonces mi sueño era ser maestra y es algo que me gusta enseñar. Entonces, por esa resolución, a mí se me paraliza esa oportunidad. Este año voy a entrar así, sin documento, a ver si termino así, pero no hay nada que hacer. Tengo una niña tampoco, no puede declarar por eso. Muchos son que no saben los procesos, cuáles son los pasos que tienen que dar para inscribir a sus hijos y algunos no tienen el recurso, porque está a una larga distancia. Pues la mayor dificultad es que nos enfrentamos con algunas discriminaciones, porque hay algunos niños que tienen la piel morena. Son nacidos aquí, pero el problema es que sus padres tampoco tienen documento, por eso no le quieren darle el documento a los niños. Y algunos, no es que sus padres no tienen documento, sino por el color. Como ACNUR, nosotros nos vamos a concentrar pues sobre todo en trabajar con poblaciones haitianas, dominicanas, pero también descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana y con un énfasis muy importante, por supuesto, en mujeres y niños. Y nos vamos a concentrar en lo que creemos es probablemente la necesidad más grande que existe entre los pobladores de los bateyes, y es la falta de documentación. Es decir, hay miles de ellos que no tienen acta de nacimiento, que no tienen cédula y que por lo tanto no pueden ejercer sus derechos. La gente del batey tiene una serie de capacidades relacionadas con la cultura, relacionadas con el deseo de superación. Ya estas comunidades han evolucionado y encontramos trabajadores tanto por cuenta propia como trabajadores de otras empresas, así como una cantidad de personas que no tienen acceso al empleo por la oferta limitada que existe en esas comunidades. Como no tenemos una fuente de empleo, de algo así, nos toma por delante, nos dedicamos mayormente a fiestas y cosas así, porque imagínense, no tenemos una fuente de empleo. Hay muchos jóvenes de esta comunidad que van a estudian y todo, y van al liceo y terminan su bachillerato y no pueden echarse adelante porque no tienen recursos para ir a una universidad. Uno de nuestros objetivos es buscar el desarrollo socioeconómico de la mujer. Saben administrar más lo que son los negocios. Mientras el hombre a veces están haciendo sus ocupaciones diarias, las mujeres en la casa tienen su microempresa, venden pollo, tienen un salón de belleza, un pequeño colmado. Y mi negocio yo lo tengo ahí, gracias a Dios yo lo tengo ahí. Ahora yo lo quiero emplear más, hacerlo más grande. Yo cumplo con mi trabajo, yo hago mi cosa bien, yo sé vender, yo sé que yo voy a pasar. Nosotros estamos apoyando en dos direcciones.
Una que es el desarrollo económico, el fortalecimiento, digamos, de las capacidades de las comunidades en los bateyes, desarrollar un poquito, fortalecer la organización social. Por otro lado, también estamos dando capacitaciones puntuales, digamos, financiamiento a microempresas, para que también les facilite, digamos, el desarrollo de sus propias actividades económicas. Toda la familia debe involucrarse dentro de ese programa. Ir a la escuela, visitar a la escuela y preguntar al director y profesor de la escuela qué es lo que hacen los niños, cómo va, si marcha bien o mal. En la comunidad lo creemos muy, muy importante, por la simple razón es que va a reforzar el sistema educativo en la comunidad. No, la educación en el bateo no es buena. Para ser sincero, en esta comunidad tenemos niños de segundo curso que aún no saben escribir bien su nombre. Al ver un proyecto de esa magnitud de reforzamiento en la sala de tarea, donde el facilitador de sala de tarea trabaja en un conjunto, un enlace con la escuela, y esa facilitadora de sala de tarea ayuda al niño a trata de reforzar al niño en sus clases. Bueno, queremos lograr reforzar lo que es la educación que se está llevando actualmente, ya sea por el sistema como por otras organizaciones. Con este proyecto buscamos alfabetizar a por lo menos 300 niños, niñas y adolescentes, un promedio de tiempo de un año a 18 meses. Queremos llegar a cerca de 15.000 niños, niñas y adolescentes a través de la mejora de los aprendizajes, es decir, llegar a los niños que no han participado nunca, han acudido a la escuela a hacer programas de alfabetización con mayores de 14 años y mejorar el rendimiento, los aprendizajes para niños menores de 14 años. Esta población viene a ser de unos 1.800 niños. Colmario solidario, donde que la persona compra y, como yo tuve que decir ahorita, bajo precio, sea un peso menos, dos pesos menos, y sea una ventaja para la persona que compra. Pienso que el colmario es un fondo para la comunidad, una ventaja también para la comunidad. Es una libra azúcar. Si no había ese colmado aquí, nosotros estuviera ahí en Calduna, sino en Aquilano 1, sino, bueno, en Vasca. De aquí a Vasca son casi 7 kilómetros. De aquí a Calduna como 6, ¿no verdad? 6 kilómetros. Para mí es una cosa bonito el colmado, porque aquí no había colmado. Y comunidad, aquí en Margarita, no se te siente orgulloso. Tiene comida de día y de noche. Por ahora mismo lo que está administrado es eso, para mí, porque estoy mirando que está administrado bien. Si hay una cosa que abuela y la comunidad vino para acá, chequea lo que falta, si el peso tiene problemas, también nosotros está ahí, sí. Tiene ojos abiertos. Bueno, los vueltos familiares consistirán en aquellas familias que dispongan de un patio no muy grande, en la cual puedan preparar un pequeño vuelto donde tanto el padre como la madre y los hijos puedan participar en ello. Bueno, porque de esta manera contribuye a que la familia no tenga que comprarle y además de que eleva la nutrición de la familia. Cuando en una comunidad aprendan esta cultura de cultivar huerto, no tendrán la necesidad de ir al mercado, además de que pueden venderlo localmente entre ellos. La educación no tiene algunos elementos que ayuden a capacitar y atraer a estas muchachas a una buena preparación de manera que ellas puedan responder positivamente cuando tienen sus hijos. Y uno de ellos es el asunto de la lactancia materna. Inmediatamente que salgan embarazadas dejan de estudiar. Los padres tienen que ir a Santo Domingo a trabajar para enviarle dinero y así se quedan solas. Ellos se van. La abandonan, la dejan aquí sola y ellas tienen que criar a sus hijos solas. Que deben asistir al médico, que eso es mucha importancia, ponerse la vacuna, su medicamento, chequearse mensualmente, su sonografía y no descuidarse. Una madre embarazada es mucho peligro, porque cuando yo tuve mi primer embarazo noche, no fui al médico y tuve un embarazo prematuro antes del tiempo de 7 meses. Y los médicos me atendieron porque ya era caso de emergencia, pero yo no tenía papel adecuado para que me atendieran. El asunto del transporte es importante
en este caso, porque no siempre ellas tienen el recurso económico a mano. ¿Quién la va a transportar? ¿Por qué? Por las distancias. Queremos mejorar las unidades de atención primaria de los Batelles y mejorar la calidad de la atención en salud a las madres antes del embarazo, durante el embarazo y después de dar a luz, y a los niños también durante el embarazo de las madres y después de dar a luz. Entonces queremos llegar aproximadamente a 2.000 madres y a 6.000 niños. Para ello vamos a mejorar las unidades de atención primaria dotándolas de equipamiento y vamos a fortalecer las redes de las consejeras comunitarias en la promoción de la lactancia materna exclusiva. Los jóvenes ya estarán más orientados y van a prevenir lo que es las infecciones de transmisión sexual. Ayudará a reducir lo que son, o sea, lo que es el VIH. Le vamos a dar charlas a las niñas, o sea, a las que no están embarazadas, a que se cuiden, a que si van a tener relaciones sexuales, que lo tengan con preservativos y que sigan estudiando. Por ahora mismo tenemos algunas instituciones que hacen vida, pero no tenemos temas generales que nos puedan ayudar para poder prevenir algunas enfermedades. La comunidad necesita orientación, lo que tiene que ver con la salud, etcétera, etcétera. Claro, sabíamos que el río Yaque del Sur, cada vez que se anuncia esa tormenta, ella se apodera de nuestra comunidad, pero en esta ocasión no estábamos realmente esperando el río. En un momento determinado empezó a correr agua por las calles y comentaban las personas, no, eso es agua del drenaje, es agua que viene de los conucos, están desaguando conucos. Y hasta que en lo que pasaba el tiempo, el agua iba subiendo. Y agua iba subiendo hasta llegó un momento que cuando ya quisimos subir los ajuares, empacar para la salir, ya teníamos agua por el estómago. Como a los 3 días después que había empezado la lluvia, empezó el río a desembocar. Estuvimos incomunicados porque la vía que tenemos de acceso para salir fuera estaba llena de agua. Tuvimos también una buena plaga de mosquitos. En cuanto al medio ambiente, que la basura es un caos. No tenemos tanques de reciclaje para poner la basura. Solamente tenemos que tirarla a la regola, que no nos pertenece, sino que es del consorcio para su reguío de la caña y todo. Y es un caso que nos está afectando mucho. Donde quiera que pasamos es basura, basura. O sea, el medio ambiente está contaminado aquí, puedes ver. Los niños sufren mucho de parásitos. Le vamos a dar charlas a la persona de la comunidad para que se cuiden, que no boten basura en la calle, que recojan a los niños, que no lo dejen jugar con basura. En el otro aspecto que estamos trabajando es en el aspecto medioambiental, y ahí estamos trabajando en dos vertientes. Por un lado, estamos fortaleciendo a las comunidades para que estén preparadas para desastres naturales, etc. Y por otro, capacitación y el desarrollo de mapas, digamos, para facilitar digamos una dinámica social en caso de emergencia. El programa de seguridad humana ha venido a dar respuestas oportunas y respuestas factibles a pobladores de comunidades muy pobres, población vulnerable, con serias limitaciones para seguir adelante por sus propios medios. Veo ese proyecto como una propuesta más integradora, es una propuesta global. También lo siento como un gran desafío para nosotros como institución a escala, porque va a exigir de nosotros una articulación con otras instituciones. Y entendemos que un proyecto como este que se inicia representa complementar las capacidades que existen en las comunidades batellanas de las personas, aportando recursos que no existen en la comunidad, pero reconociendo que sí la comunidad tiene una capacidad de aporte. Aquí se necesita de todo un poco. Lo que se necesita son dos esquemas. La primeramente tiene que ver
algo interno, algo que tiene que ver con nosotros, organizarnos y cambiar la situación. Y la segunda sería ya la responsabilidad del Estado, que es brindarnos los recursos, el conocimiento, para nosotros poder realizar lo que queremos. O sea, se necesita como realizar proyectos en donde se organice la comunidad mejor.